Aguacates de México. Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de A Toast to Your Heritage. Seguimos celebrando el mes de la herencia hispana gracias a Aguacates de México. Y en esta ocasión nos vamos a Panamá, un país hermoso y el único que tiene un canal donde se juntan ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Acompáñenme a usar todas esas delicias marítimas a preparar un ceviche de corvina delicioso que acompañará nuestro Avo Toast. Bueno, mi gente linda de Panamá, aquí estamos para celebrar el mes de la herencia hispana con ustedes y su delicioso pescado, la corvina. Con la corvina vamos a hacer un cevichito. La corvina es un pescado de agua salada, ¿verdad? Ligeramente dulzón, un toquecito dulce en su sabor. Y aquí la tenemos marinando ya en limón, que lo dejamos un par de horas ya para que se fuera cociendo. Eso ya es a preferencia de ustedes. Si les gusta el pescado un poquito más crudo, estilito sashimi, pues bueno, lo dejan menos tiempo en el limón. Si les gusta más cocido y que ya se vea pues más durito, un poquito más sellado, entonces sí lo dejan más tiempo en el limón. Con esta corvina vamos a hacer, ya en este mismo bol con limón, le vamos a ir mezclando. Tenemos aquí un chilito habanero bastante picantico, que ustedes verán qué tanta cantidad le echan. Si le dejan la semilla o no, la semilla recuerden que es lo que le da ya ese toque picante extra, ¿no? Tenemos cebolla picadita, bastante cebolla y bastante cilantro también. Eso es. Muy bien, entonces ahí vamos a ir mezclando un poquito. Vamos a dejar el ajo y un toquecito extra que tenemos aquí en una salsa. Ahí vemos, a mí me encanta el ceviche, por eso me lo saboreo mientras mezclo. Tenemos entonces ajo picadito y esa salsa que les comento, un poquito de salsa tabasco. Ahí está. Dejamos la sal y un poquito para decorar de cilantro. Mezclamos bien. Ahí mezclamos bien y vamos a utilizar una cuchara que tenga esos huequitos que nos ayudan a colar, ¿no? Para que no nos caiga todo el jugo. Ya sabemos que lo está absorbiendo el pescado, pero que no nos caiga el jugo en la tostada porque nos las ablanda. Si han perdido algún paso de la receta que no hayan podido anotar, les recomiendo esta página que es Toast, ¿verdad? Es toastyourheritage.com. No me interrumpa, que estamos aquí concentrados. Toastyourheritage.com, ahí para que vean toda la receta, el paso a paso, y tengan la oportunidad de ganar también Aguacates de México gratis. ¿Ok? Ahí está. La receta, concurso para Aguacates de México gratis. Vamos entonces aquí a utilizar nuestra tostada suavecita Bimbo y vamos a montar esta belleza de aguacate. ¿Ah? Eso. Belleza. Completamente saludables. Y vamos a dejar también nuestro huequito siempre que nos da la semilla o el hueso del aguacate para montar el resto de los ingredientes. Como les digo, entonces esta cucharita con huequitos para drenar para que no se nos vaya a volver nada la tostada. Y montamos. Montamos nuestra corvina. Una delicia. Fresco. Absorbió todos esos jugos, todo el limón, la cebollita, el chile habanero, ya les dije, a su gusto. El que pueda con el picante lo usa, el que no, pues entonces lo evita y lo cambia por quizás cualquier tipo de pimiento. Que no les vaya a hinchar los labios, ¿eh? Aquí tenemos aguacates de México. Y si se meten en esa página que les di allí, toastyourheritage.com, van a tener la posibilidad de ganar aguacates gratis por todo un año. Entonces, terminamos con el cilantro. Así que, Panamá, muchísimas gracias por todo esto que nos regalas. Espero hayan disfrutado la receta. Aquí estamos el Chef Jesús regalándole una receta más. Espero nos visiten en la página toastyourheritage.com para compartir esta receta y también la posibilidad de ganar aguacates gratis por todo un año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy el Chef Jesús y les mando un beso y un abrazo.